Charrería is a national Mexican sport in which a horse and its rider, also known as a charro, compete in different activities. Joel González is a professional charro from the state of Durango. He specializes in steer tailing. Charreada is the Mexican sport. It consists of 9 tricks. They are reining, heeling, steer tailing, bull riding, team roping, bronc riding, forefooting, forefooting on horseback, and the path of death. González's teammate, Luis Godoy, has been practicing charrería since he was a child. Godoy's specialty is also steer tailing. I've been doing charrería for the past 10 years. My specialty is colas. Colas consist of chasing the bull, trying to grab the tail, wrap it around your stirrup, and dropping him. For Godoy, practicing charrería is something more than just a hobby. According to him, playing the sport is a way of honoring his family and their traditions. My grandpa, he motivated me. He inherited the culture, which is a tradition where we're from, Zacatecas, and it would just hand over from generation to generation, so I just took it from there. In the future, Godoy hopes to participate in tournaments like El Millonario in Mexico and El Clásico de las Américas in California. Ultimately, he hopes to build his career as a professional bull teller. Reporting from Gardena, I'm Priscilla Lara. El estereotipo de la mujer latina que se quedaba en casa mientras el hombre salía a trabajar ha quedado en el olvido. Jenny Aragón, vicepresidenta asesora empresarial de JP Morgan Chase, dice que el emprendimiento de la mujer latina está creciendo muy rápido en Los Ángeles. Los Ángeles es el hogar de más de un cuarto de millón de pequeñas empresas, convirtiendo a la ciudad en la economía de pequeñas empresas más grande de los Estados Unidos, y latinas forman parte de este éxito. Entonces, diría que más de 2 millones de negocios pequeños en los Estados Unidos pertenecen a mujeres latinas. Bernadette Rodriguez es la creadora de Madera Beauty Group, una empresa de maquillaje permanente localizada en la ciudad de Campeones, Inglewood, California. Antes de crear mi empresa, fui maestra por 24 años en el distrito local. La verdad, sí me encantaba mi trabajo, pero era tiempo de hacer un cambio. Antes de abrir Madera Beauty Group, Rodríguez asegura no saber lo mucho que se requiere para abrir un negocio. Fui muy ignorante, pensaba que nada más era firmar algunos papeles y hacer unos cuantos pagos y ya. Pero no, se llevaba todo un proceso para abrir un local. Además de ofrecer servicios de belleza y cursos para obtener la licencia y certificado en microblading, Rodríguez asegura que Madera Beauty Group apoya a las mujeres de su comunidad, que al igual a ella, buscan iniciarse en la industria de la belleza e iniciar su propio negocio. Desde Inglewood, Priscila Lara. Each of the 8 days is used to honor different groups of loved ones. The first welcomes back the spirits of lost pets. The last honors grandparents. Reporting from Inglewood, I'm Priscilla Lara. En un futuro, Godoy desea convertirse en jinete profesional y competir en torneos como el Millonario en México y el Clásico de las Américas aquí en California. Desde Gardena, Priscilla Lara.